Mire, lo que pasa, bueno, pues ahorita los rumores son fuertes, pero a veces, pues, los rumores traen algo, ¿no? El rumor que ha habido es de que la elección se posponga. Entonces, creemos que ya no es conveniente para la universidad porque el proceso debe darse, ya es tiempo para ello. La universidad ha dejado de hacer cosas, ha dejado de tener presencia nacional. Ahorita deberíamos estar viendo el presupuesto para el año que entra. Y bueno, pues el hecho de que se llegaran a posponer las elecciones, pues ya sería hasta el año que entra, y yo creo que no estaría bien para la institución seguir en este estado en el que está, ¿no? Por otro lado, bueno, nos preocupan algunas acciones de la Comisión Electoral Universitaria, sobre todo elecciones que ha habido previas de escuelas, donde se han presentado recursos. Y bueno, pues algunos de ellos se contestan a destiempo. Nos parece que ha habido recursos que no se fundamentan, nada más viene la pura negativa. Y pues nosotros queremos evitar que todo esto pueda suceder en la elección de la rectoría. Se ha dado también el caso, ¿verdad? Si bien es cierto que las precampañas no están normadas, ¿verdad? Pues se ha dado el caso de algunos directores que, sin haber renunciado a su puesto, están como precandidatos. Y entonces, pues no se vale porque, pues, todo indica que están usando recursos de la institución, ¿no? Entonces, si ellos pretenden la rectoría, o si ellos pretenden ser candidatos, deberían de presentar su permiso, su renuncia, ¿no? Algo que también queremos pedirle a la Comisión Electoral y al rector en turno es que el día de la elección, el conteo al final sea público. O sea, aquí siempre se ha estilado en la universidad que ya cuando se cierra la contienda, cuando se cierra la votación, el conteo se hace en el auditorio universitario ante la presencia de todo el que quiera estar ahí, ¿no? No sería sano, ¿verdad?, que se encerrara la comisión electoral y que ya más tarde nos dijeran que ganó tal o cual candidato. Yo creo que no hay nada que esconder. Nosotros pedimos que haya transparencia y pues también de parte de nosotros, bueno, le queremos mencionar al encargado de la rectoría que por nuestra parte nosotros haremos el máximo los esfuerzos para que la contienda sea tranquila y evitar a toda costa que haya un conflicto postelectoral. ¿Habrá manera de evitar que se posponga la elección? No, bueno, pues yo tengo entendido, por ahí he hablado con algunos dos precandidatos más y ellos están en la idea de que de ninguna manera se debe posponer la elección. O sea, todos hemos hecho un esfuerzo, todos hemos hecho alguna precampaña, y entonces pues ya creemos que el momento es el propicio para que haya la elección, ¿no? Entonces, pues de ser así, que no lo creemos, entonces pues ya platicaríamos con los demás precandidatos a ver qué acción pudiéramos realizar para evitar que eso pudiera llevarse a cabo. ¿Legalmente se puede hacer, se puede posponer? Mire, la verdad es que sí nos metíamos en un conflicto porque el rector en funciones, de acuerdo a la ley, él está nada más por 90 días. Y bueno, y la ley dice que dentro de esos 90 días, dado que hay ausencia del rector que estaba anteriormente, él en esos 90 días debe de convocar elecciones. O sea, bueno, pues si la elección es el último día de su mandato, de los 90 días, pues ese día debe ser. Pero no después, ya lo demás sería meternos ahí en un asunto legal de que ya se le cumplieron los 90 días y que quién preside la reunión, en fin, complicaría las cosas.